Buenas chicas y chicos, hoy os traemos, como veis, un paquetón que lo vamos a intentar abrir si nos dejan sin ruido, porque tenemos a los vecinos de arriba haciendo obras. O sea que abro la caja y empezamos. Espera, baja eso un poco. A ver, hostia, ¿cómo que lo va? Baja, ahora baja la altura. Ah, la altura del trípode. Porque si no, no. Apágalo. Ya está abierta, como veis. Vamos a ver lo que hay. Ostras, qué pesa, ¿eh? Es un paquete de Lorla Hernández. Lorla Hernández. Hostia, cómo pesa esto. Qué bonito el papel. A ver. Sacamos, a ver, esto que está aquí. Yo la mato. ¿Esto qué es? A ver. No había más papeles para envolver, ¿no? De flamenco. No, no. A ver, María, que no veo. Espérate. Voy a quitar la caja. Aquí, sujeta. Me voy a quitar de mis piernas. Unos papeles. Papeles de Teddy. Tipo papel. Craft. Que nos vienen 24 motivos de 180 gramos, 30,5 por 30,5. De 180 gramos, mirad. Aunque ahora ya tenemos Teddy en Bilbao. Y yo, que soy de la margen izquierda, de la zona de Baracaldo, lonja que veo, estoy sacando fotos. Mira qué chulis. Y se los estoy mandando a los de Teddy por correo electrónico. Para ver si consigo que pongan por lo menos una aquí, más cerquita. En vez de irnos hasta Bilbao, hasta Deusto. Mira qué chulis. Y pues, mira, todos hasta los puedes pintar. Ya, tipo sí, mandalas. Es que a mí me ha gustado ya uno. Aquí ya he visto uno. La María ya ha visto uno. Mira este que chulo. Mira este que mono para poner aquí algo. Mira una foto, para que pongas ahí la foto. Mira. Mira este. Esto tú, si lo llega a coger tu prima, que se dedica a pintar también, o tu hermana, pero no. Entonces es nuestro. No, este es el de tu padre. Mira. Y el último, el de leopardo. El último, mira qué chulis. ¡Ostras! ¡Ostras! Que no sé qué ha sonado. Es una hoja. A ver. ¡Flamenco! A ver, ¿cómo hacemos para poder coger? A ver, mira, vamos a dejar así. Así coges tú y cojo yo. Lo ponemos aquí. Este que no pone nada. A ver. Vamos a abrirlo. A ver. El papelito. Lola, no tenías otro papel para envolver que de flamenco. ¿Sabes que me gustan los flamencos? Eso ya. Ay, concho, que lo rompo. Joder. Saca el cúter. Es que no tiene. La tijera, ni... sea por tijeras y cúter. No, es que no tiene ningún cúter. Yo iba a coger un cúter. No, si están detrás tuyo. Ay. Están, detrás tuyo están los cúteres. Joder. Alines, ya está. A ver, este no tenía ningún letrero, por si acaso. No, no sé. Están detrás tuyo, detrás tuyo. Los tapas, están tapados. Ah, me la saco con la mano. A ver. ¡Uy! Anda, ah, cajita. Estas no. Mirad, cajitas chiquitinas para meter las perlas o los brillis. No se encaja, pero no importa. Son tres, para que veáis. Mirad. Hasta el pájaro también va a salir. A ver, ese. Este, que no pone nada. Esto, aquí lo tiramos aquí. Mira el pájaro, pobre. El pájaro también quiere salir, chicas. Le diréis. Uy. A ver. Me cago en todo que he roto el papel del flamenco. Bueno, hay más paquetes. Sí. Lo ponemos leche.
Ay. Oye, Lola, te gusta el celo, ¿eh? No se ve. Esa se venga hoy contigo. Unas adhesivas del Teddy, cómo no. De copitos azules. Te vienen 8. Ah, mira. Mira lo que encontré para aquí. Mira. Círculos festoneados. Como no tengo perforadora, pero me la he pedido, que me tiene que llegar en Ali, no sé cuándo, pero llevarán. Para hacer capuchones. Que... ah, no, no está grabado el vídeo. No. Que ya os enseñaré en qué lo voy a poner. En rosa, en beige, blanco, azul. A ver, más. A ver. Este que no pone nada, a ver, dame las tijeras que no quiero romper tanto papel. Ya lo he tenido. Como sabe que hacemos con resina broches, ha mandado los clips para poner en chiquitines. De dos tamaños diferentes, los ganchos. Otro, que es que creo que ya va a ser. Ya sé lo que va a ser. Y yo también sé lo que es sin abrirlo. Para meterlo, pero ahora ya voy a tener. Al tener Teddy, ya voy a poder hacerme de ellas. Ah, pues. Yo abro este luego. Ah, no, 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 no. Pues. No es lo que yo pensaba, pero voy bien encaminada. No. Voy bien encaminada. Es otro tipo de caja. Una cajita que las que vaya, tengáis Teddy, ya la conocéis. El primer día que la abrieron se había, pero yo no me la escogí. Y la de 1 euro tampoco había. A ver si puedo ir este fin de semana. Y es en rosita. Esta la sacó ella en su canal. El otro, hace poco lo sacó en su canal. Un paquetito que pone llueve, llueve. Llueve, llueve. No, ahora no llueve. No, pero esto va para ti. Por lo que... ¿cómo lo sabía? Esto, ¿cómo se llamaba estas? Ah, perlita, las medias lágrimas. Las medias perlas o lágrimas en... esto como en gris. En gris y en dorado. A ver, a ver. Este que no tiene nada. Oye, ¿por qué no? A ver. A ver. Ostras. Vamos a ver. ¡Ah! Como no, el celo que no falte. Encima lo pone invisible. La tía me lo pone que no se vea. Jope, Lola, cojo tijeras, ¿eh? Yo no soy de estar ahí. Mira. Ese no ponía, ¿no? No. ¿Ves? Cinta. Adhesiva de doble cara. Esto no sé. Me tengo que fijar si hay en Teddy o no hay en Teddy. Porque yo me las cogía en los chinos. Y aquí te viene... normalmente no lo suelo poner, lo suelo poner. No, no te pone. Pues ya tengo cinta. Este que no pone nada. A ver, a ver. Joder, que no quiero romper el papel. A ver. Uy. ¿Qué mato? Pinzas para abatibles que las para agarrar las cosas. Bien, que te vienen, son de 25 milímetros. No sé cuántas piezas vienen. Ahí te pone. No vienen los milímetros. Otro paquetito que no pone nada. Por lo menos vamos sacando los que no ponen papeles, mira. No, esa fue uno que ponía yo de yo. Ah. A ver. Ahora que vienen todos con palabras. ¡Ah!
Mirad, otra cajita, pero estas son de canillas. Pero que no son para las canillas. Que es para meter también, puedes meter las medias perlas, las perlas de diamantes que te quedan muy bien. Okay. Yo tengo de esto. Tengo una entera de esta, pero con las canillas de la máquina de coser. Ay, ya no, esto no lo tienes. A ver. Mirad. Uy, mira qué chulo. También creo que era más grande. Aquí la de la máquina de coser, mirad. Viene 1, 2, 3, 4, 5. 25 depósitos. Para meter perlitas tenemos. A ver. Otro paquetito. Sueña, 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 sueña. ¿Qué será? A ver. Eso digo yo, ¿qué será? No, eso también. Ahora ya vienen con... Para María. Este es pequeñito. Argollitas para poner en la resina. Otro pequeñito, que no pone nada, a ver. Suena, suena. Pues yo voy a intentar sacártelo un poco. Uy, esta no. Esa tiene destinatario. ¿Ese tiene dueño? Sí, en este caso soy dueño, no dueño, no dueño. A ver. Ay, Dios mío. Mira. Creo que esto ha sacado mi hija antes uno. Sí. Más cierres. Ah. Esto era el tamaño pequeño y esto es un poquito más grande. No, este es más, es el pequeñito y esto es un poco más grande. Ah, se le ha escapado alguno. Otro. Otro paquetito que no pone nada. A ver, uy, aquí. Vamos a sacar los que no tienen nombres. Uy, papeles del Teddy. Con motivos navideños de 120 gramos de 15 por 15. Te vienen 3 de cada uno. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, se quemó con la palabra. 6, 7. Y 8. Mira, este es el más chulo. Mira, chicas, más troquelados. De círculos. El que morde. En amarillo, verde y rojo. Otro paquetito. Así, a ver, voy a sacar algo que no tiene nombre. Confeti del Teddy de estrellas. Que voy a sacar los que no tienen letra, a ver. Otro paquetito. Este tiene letra, este no. Uy, no veo. El Yelet se decía esto. Snatch. Snatch de color amarillo. Ay, he perdido uno. Ya lo cojo yo. Ahora te toca. Se me cae la cosa. Uy, así me hace para Aurora. Espera. ¿Viste cogiendo eso? ¿Qué? O sea, otro paquetito. Vamos a ver los que no tienen letras. Estamos abriendo los que no ponen nada. A ver. Bueno, pues yo he abierto alguno que ponía algo, pero bueno. Ya, pero. A ver. Oye, Lola, que no quiero romper el papel. Ponen fe. Más snacks ahora en blancos. Pues es otro paquetito. Leche. No tiene. Me parece nada. Sí, el que muerde. Esto tiene. Pegamento líquido parecido al tombo. Que te vienen 55 gramos. A ver, más. Pues otro chiquitín. Este suena.
Gansos de... No, esos son capuchones. Bueno, capuchones para hacer llaveros con resina. O sin resina, bueno. A ver. A ver lo que encuentro aquí. Ay, yo soy culo inquieto. Yo soy peor con las niñas. Yo rompo el papel, lo siento mucho, chicas. Ah, mira. Esta no encuentro yo aquí. Mira, chicas. Estas pinzas para cuando estás trabajando, las pones y no te dejan marca. Para que se vaya secando lo que estás haciendo. Dos paquetes. Que vienen 10. A ver, más. A ver. Este chiquitín. Que suena, como os digo yo, los nervios. ¿Dónde está el temor? ¡Ay, qué chiquitines! Joder, esta que se recorre todo. Mira, en redondos y en ovalado. Estos son más chiquitines. De estos me he cogido yo, que ya os enseñaré en el próximo vídeo, un poco más grandes. A ver, otro chiquitín. Para hacer broches. Colgantes. A ver. Ay. ¡Anda! Eso es porque como no tengo perforadora para poner los capuchones. Perforadora de colores. Eso sí. Perdona, que me está sonando igual. No. A ver, que se aguante. No estoy. Ya. Concho. Uy. Se me caen las cosas. Mirad. Esto es una adorni. Ay. No hay quien llamar. Mira estos adornitos. En color plata. Que pone medio metro viene. Medio metro, a ver. Seguimos. Luego abro yo. Bueno, esto es posible. Mira que estoy grabando. Figuras de MP. Que esto es, te vienen vestiditos, según lo que veo aquí, zapatos, ramos y corazones. Estas las podemos con el embossy. Uy, cuidado, María, que menea la cámara. Con los polvos de embossy, embosar. Quiero abrir esto. Abre. Me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención este y lo abro. Uy. ¡Anda! Las pegatinas de uñas y los accesorios que se ponen en las uñitas de formitas para usar en la resina. Qué maja. Otro paquetito, a ver. Uy, qué peso el ardillano. Este no lo he visto yo aquí. Lo he visto en verde. Ah, yo también lo he visto en verde. Este lo hemos visto en verde. Pero el plateado no lo hemos visto. Y esto es de Lego. Que viene en 5 metros. Ajá. Qué chuli. A ver, ¿y este dónde me ha puesto el celo? Pues como lo hago yo, para saciar un poco. Pero si es que me lo tapa, yo enseguida, ya verás. Uy, este no tiene papel, pero viene, a ver. Ese no me ha puesto nada y me viene. Espera, a ver.
A ver, que no viene papel, pero viene un poco bien protegido. ¡Que muerde! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ya vale! El que pidió doble. Esto es un troquel que pidió ella y le vino doble. Y me dijo, no te lo pidas que ya te lo mando yo. De un niño con su gorrito, mira qué majo. ¡Qué bien! Mira, este que suena. Yo no sé por qué se... Tengo manía de coger que suenan. ¡Oye, Lola! Que aquí has puesto cero por todos lados, ¿eh? No seas tan mala. ¿Cómo meto aquí la tijera si no me ha dejado espacio? Claro, si es que no te deja espacio. Muy mal, Lola, ¿eh? Muy mal. Voy a quitar esto aquí, ¿eh? Aquí veo mucha cosa. Aquí unas cositas que no sé yo. A ver lo que ha metido. Unos lacitos del Teddy. Estas miniaturas. Unos accesorios. Gancho y esto. Ay, la. Ya, bueno, ya. Troquelados con, del sello, el sello este de la Magnolia con, y un, el troquel. Y que no me entra a mí ahora con las... La Magnolia sentadita. Seguimos. Esto... A los animales. Lola, no sé si vamos a aprovechar algún papel, ¿eh? Ah, yo no. Conmigo no vale eso. Mirad. Uy, ¿más de Navidad? Sí. Este me lo iba a haber cogido la próxima vez que iría. Es de Navidad. Ay, este que se me ha abierto. Estos son... ¿Ocho motivos? Ocho motivos, tres iguales. Tres iguales. Es como... Ay, se me ha roto la tapa. Mirad. Qué chulo. Esto, como ya los habréis visto más de una, como queda todavía más, vamos a... A meter caña. Aquí, por las pintas. Voy a elegir uno para mí. A ver. Creo que se dan más papeles. Sí. Ay, ya sé. Mirad. Lo que es. Ya sé lo que es. Otro de Navidad, de 15 por 15. Ah, no, que... Mira. Lo paso así para que lo veáis. Joder. Ahora los de frasecitas, pero no para cada una, ¿no? Sí, a ver. Seguimos. A ver, troquelados. A ver, esperemos que no se nos corte. No sigas poco. Florecitas troqueladas y con la forma. Anda, que Lola, te habrás puesto una mano bien hermosa. Dándole forma. Estas son más pequeñitas que las nuestras. Corazoncitos en varios colores chiquitines. Y flores también chiquitinas en varios colores. ¡Ah, ya sé! Eso es para la resina. Que me dijo. Ah, mira. Cosas variadas. Espero que te guste. A ver. Ahí no ponen paquete. ¡Ole! ¡Ostras! Eso no es variado. ¿Cómo tienes la mano, Lola? ¿Estás loca? ¿Cómo te has quedado con la mano? Uy. Mira. Es toda esta bolsa. A ver. Pajitas. 50 pajitas me pone. Son tipo colores pasteles. Que esta me dijo que era para poder coger, pero como ya tenemos para echar la resina. Qué chulis. Gracias, Lola, por las pajitas.
Mira. A ver. Palillos de brochetas para la resina. ¿Hay estos? Mirad, con una bolita arriba. Qué chulo, esto yo no se he visto aquí con bolita. Qué majos. Uy, aquí hay una viva. No, hay más de una viva. Uy, madre. Y por adentro también hay vivos. La chica... La niña... Se ha suicidado, ¿eh? Perforados. Tiene vida. Perforados. Anda, ¿dónde va a juntar esta bolsa? Para la niña, para que baile. Mira, chicas. Perforador. Muñequitas perforadas en oro y plata. En miniatura. Ay, y tan miniatura que ahora soy incapaz de cogerla. ¡Cónchole! Ay, que se me escapan. Que me gusta más la bolsa que la muñeca. Se escapa, se ha escapado ahí otra. Es que está la bolsa abierta por abajo, creo. Pues la dejamos así. Niñas. Ositos de colores. Voy a tener, pero bien. Caramelos en colores. Y maripositas en cartulinas metalizadas. Ahora voy a meter aquí para que no se me... Uy. Otro paquete, flores. A ver. Del Teddy. Ah, son snacks en forma de corazón. Uy, de flores moradas. Ay, esas yo no he visto aquí. Lo tan esperado, ya llegó para mi... Ah, no, esto es para mi hija. No, eso es para mí. Eso es para mi hija. Esto lo abro yo ahora. Que los corazones brillen. A ver. Ah, no, esto es para ti, joder. Ah, entonces ya sé qué es. Lo voy a abrir solo por... A ver. Mejor me contengo la palabra. A ver. ¡Ajá! Corazones de Teddy. Ay, si me... Vienen 28. En naranja, en amarillo y en mal. En el azul tur. Este. Qué chuli. Así me fijo cuando vaya yo así de estos. Porque en el que abrieron aquí trajeron muy poquitas cosas para abrir. Lo tan esperado para mi María. Vamos a ver. Este es para María. No, lo mío no se abre. Se abre. Lo abro yo. Es que como ya sé lo que es. El borrador eléctrico de MP en azul. Luego, cuando acabe el vídeo, lo abro y le pongo pilas. Ay, yo no tengo de eso. Sí que lo tienes. A ver. Te lo he dejado al lado. Lo tan esperado, ya llegó. Toma, Aurora. Es que si no, nos pegamos. La hija y la madre nos pegamos. ¡Ay, el mío mejor! Ya, sí, coge. El mío rosas, que hay que poner ya, yo lo encontraba aquí, en Baracaldo, porque se lo regalé a mi sobrina, que cuestan poner las pilas, pero bien. Mira. A ver. Con cuidado, esto suena que... ¿Qué será? Ábrelo y lo sabrás. ¡Ostras! Que si suena. A ver. ¡Ay, yo la mato! Nos hemos dejado la cajita del Teddy. ¿Cómo se abriría esta? Que no me acuerdo. Por ahí. Con cuidadito. Cuidado, animal. Ábrela tú. Así. Con... Nos habíamos dejado uno sin nombre. Figuritas de flores. Claro, de esa la letra le dije. Maderitas. Así letras tenía. De colores
y diamantes. Diamantes en varios colores. Ya tengo una caja. ¡Epa! Y que pillo la jaula. Ya tengo una cajita y maderita. Ya he dicho lo de las maderas. Este no tenía, no le hemos dejado que no tenía cartelitos. A ver qué es. ¿Y qué es lo que me da? A ver, a ver. ¡Ay, se me caigo! ¡Ah! Más troquelados, globitos. ¡Ostras! Esto es para tomar. ¡Anillas! Esto es para tomar. ¡Uy, argollas! ¡Que me diga argollas! ¡Ostras! A ver. Troquelados, a lo que me ha metido. Aquí, mira. Mira, chicas, van apareciendo más perforados. Troquelados. De círculo. Tipo festona. En azul, verde. A ver, vamos a ver los troquelados. A ver. Ya será lo que muerde. A ver, a ver. ¡Ostras! ¡Más cajas! Joder, con las cajas. Más cajas, chicas. A ver, que me... A ver. Voy a tener que buscar cajas de Teddy, así me han traído, para meterlo. A ver, a ver. Ahora como... Estos son... Estos son peces. Caramelos. Ay, mira, estos son angelitos. Que esto compré yo un bote en el Teddy. Y de confeti. Ah, mira, la mini. La cara de mini, en miniatura. Piececitos de colores. Anda, y estos son más pequeñitos. Mira, más angelitos. ¡Ostras! ¿Y este? Es como el otro, creo. Mira, anda. A ver, queda este con frase. Y lo demás es para María, para Tomás. Y el grandote que hay que abrirlo el último. Con cuidado, que es el que muerde. Voy a tener cajitas. A ver. Lo prometido es deuda. Es tuyo, es mío. A ver, a ver. O mío, yo... Coño, este sí que está bien forrado. Esto sí que está. ¿Por dónde metemos, eh? Ah, este es solo. A ver, un cachito, porque como no sé lo que es esto, ¿ves? Y viene bien protegido. Coño. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! ¡Para Navidad! Mira, chicas. Un sello de Navidad. De Magnolia. La Magnolia con el árbol de Navidad. Lo probaremos. A ver. A ver. Para mi María, hecho a mano. Como sé que es hecho a mano, lo voy a abrir con más cuidado. Bueno, con más cuidado. Que me lo llena de celo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Una pulserita con mi nombre. Ah, con esto. Como... Ah, no, con esta no. Y un llaverito de un bolso. A ver, yo lo voy a abrir, como no tengo que abrirlo para... Anda, qué maja. ¿Para qué meta los millones? Un llaverito. La pulsera ya me la he quedado puesta. Pues te la tienes que ajustar. Luego me la ajusto. Bueno, la ajusto ahora. Que va como para medio. Aurora, hecho a mano. Hecho a mano. A ver. Ya está. ¿A ti hay color? La mía de... Los colores de Valencia. Eso, te iba a decir. Y los míos... De en blanco y azul. Tipo... Los colores típicos de aquí, digamos, más o menos. Tipo blanco y azul.
Y pone Aurora. Me voy a poner María. Un llavero de un bolsito. Un bolsito. Ah, el mío más chulo. A ver. El tuyo más grande. Eso es para que metas más chines. Más dinero. Y el mío más pequeñito. A ver, ábrese. Para María. Me queda a mí uno para mí todavía. Lo tengo aquí en la pata. Para María. Le meto la tijera. Te mato, Lola. Where is... ¡Ay, la! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Para meter el bocadillo. Mira, este lo voy a usar mañana, hombre, para llevarlo al cole. Para llevar y que se te quede ahí bien conservado. ¡Uy, lo voy a usar mañana! ¡Qué mal! Para Aurora. A ver qué te... ¡Uy, esto pesa! Esto pesa. Ostras. Ya ha quedado. Esto pesa. Esto pesa. A ver. Coño. Uy, cómo está el suelo, chicas. Coño. Ostras. Ya sé lo que es. Y va todavía más envuelto, espera. He quitado papel. Todavía me falta más. A ver, más. A ver, más. Mirad, esto es un cute que creo que también enseñó ella, super miniatura, pero que debe de cortar que te leche. Mira qué majo, encima lleva con su cadena. Esto hay que inspeccionar, porque si luego sí se puede poner cuchilla. Ya tengo otro cute, pero lo vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí el cute. Me queda uno mío. A ver, ábrete. A ver. Que estaba contestando a Lola. Para mi niña María, espero que te guste. A ver. ¡Ole! Este que sabía que lo quería. Mira, pues este le he visto yo en el Teddy de aquí. Como... ¿quién es? Alicia. Alicia hizo un sorteo, ¿no? En el que sacaba... Hamabit Corazón. Que sacó ese. Dije, joder, cómo me gusta. Y la maja de ella me ha comprado este y el otro. Mira que espera un poco, que no tarda nada el que venga. Espera, que se nos ha olvidado una... Va a coger una cosa. Que tiene que venir una persona y está ocupada. Ponte ahí, ahí, en ese lado. Espera, chicas y chicos, que ahora sale otras manos, ¿eh? Ahí, toma. A ver, hola, muy buenas. Ábrelo. Aquí unos paquetitos que me ha mandado la amiga Lola Hernández. Lola Hernández, que ha tenido gran detalle de por primera vez mandarle algo a un chico. Soy pretor de chica, chica, chica. Pues la mujer ha tenido por lo menos el detalle de mandarme un par de cositas a mí, al marido de Aurora. Las cuales, pues, voy a proceder a intentar abrir. Bueno, no, yo las voy a abrir enseguida. Toma, aquí tienes tijera. Ah, ya las abro enseguida. A romper como yo. Seguro que son cosas bastante interesantes.
todas, míralo. Porque un poquito ya me va conociendo la amiga Lola. Vamos a ver. Ah, ese es cuartillo. ¿Ves? ¿Cómo me conoce? ¿Ves cómo me conoce la amiga Lola? Mirad qué preciosidad. Sí, tienes que abrir con la tijera. Mirad qué preciosidad. Aquí tenía la cámara. Miradlo bien. ¡Qué preciosidad! Sí. También tienes otro detalle. Mirad. Lola, muchísimas gracias. Tienes otro detalle. Ahora vamos con el segundo. Te me han mandado dos paquetes. Sí, a nosotras más. Vamos a ver el segundo. A nosotros nos han mandado más, a los chinches. Lola ha sido la primera que ha tenido un detalle. ¡Ahí va! ¿Qué te ha caído? ¡Mirad, mirad! ¡Cómo me conoce! Cuerdas de paracón. De paracaidista, para hacer pulseras de paracaidista. Cuerdas que vienen con 7 hebras dentro, aguantan 250 kilos y son de monte. Son especialmente para el monte, para la supervivencia. Cosa que Lola sabe que me encanta. Muchísimas gracias, Lola. Todo un detalle. Cuídate mucho, espero que te sigan mucho. Y nada. Y seguimos grabando. Saludo, campeona. Seguimos grabando. Este que pone abrir con cuidado. Toma, este es tuyo. A ver, María. A ver, ¿qué te pasa? No toca a mí. Ahora viene mi hija. ¡El que muerde! A ver, toma. ¡Que me muerde! ¡Hostia! Que te muerde. ¡La mato! ¡Te voy a matar, ya verás! ¡Con que no! No era nada. No era nada de comer, ¿no? Nada. Ya verás. ¡Ay, la madre que te trajo! Mira, chicas. Mirad qué bizcocho ha hecho Lola. De Nutella. O de chocolate. No sé de qué sea, si de Nutella o de chocolate. Solo sé que esto, en cuanto acabe el vídeo, a los 5 minutos ya no va a quedar nada, porque me lo voy a comer. Es hora de cenar. Es hora de cenar. Ay, mira, huele. A ver. ¡Ay, cómo huele! Ya solo, ¿cómo huele Lola? Mira, decídete. Esto ha sido. Bueno, esto ha sido todo por él. Sí. Muchísimas gracias, Lola, por todo. Sobre todo por el bizcocho. El mejor, el que muerde. Mira que me rompe mi pulsera. Que el que muerde no va a durar nada, pero bueno. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas, hasta la próxima, chicos y chicas. Ahora que